Octavio Landel. Adelante. Estamos en vivo hoy en El Arte de Triunfar. Te presento a ti, mi amigo. Es David Octavio Gandel quien está con ustedes y esta estimada Ivonne Linares. Buenas damas y caballeros, este es nuestro segundo episodio. La semana pasada tuvimos un invitado bien especial, José Flores, que dio su testimonio. Fue extraordinario. Bueno, este show, poco a poco, cada semana, Ivonne, como que vamos a tener más cosas, ¿verdad? Como que sí. Se está llenando. Además, yo les aseguro a todos ustedes que este show va a ser espectacular, porque hoy tenemos unos invitados también muy... La verdad que vamos... Estos invitados tienen que verlo, no se pueden ir, para que vean de qué estamos hablando. Parte del show va a ser de la vida, va a ser el arte de triunfar. Es como muchas de estas personas que vienen al show de nosotros han triunfado en algo en su vida, han batallado algo en su vida. Vamos a tener historias que a lo mejor le hacen llorar, que hacen reír, que hacen inspirar. También vamos a tener el segmento nuevo que se llama Rompiendo Tarimas. Vamos a tener cantantes, comediantes, gente de teatro, gente que esté en una tarima y van a estar aquí en este show también. Le vamos a dar esa oportunidad de que hable con ustedes. También tenemos el nuevo segmento tuyo. Yo estoy feliz porque yo les quiero contar algo. A mí me encanta lo que es la vida saludable. No solamente decir vamos a tener una dieta porque quiero ir a una boda y me voy a ver bien en 15 días y cuando pase la boda volvemos a nuestra rutina, a comer mal. Y para mí eso es algo muy importante, lo que uno come. Lo que tú comes es quien tú eres. Y hoy vivimos con mucho estrés. Dime. Y muchas personas, tú vas allá afuera y tú dices, bueno, ¿y por qué? ¿Qué voy a comer sano? Y ese es el segmento que queremos tener. Yo estoy feliz porque Vida Sana Sin Mito tiene un segmento aquí en El Arte de Triunfar. Es como algo para mí, un sueño hecho realidad. No solamente este show, sino Vida Sana Sin Mito, porque vamos a poder transmitir muchas cosas, muchos elementos para que ustedes puedan saber cómo comer saludable, qué deben comer, qué no deben comer. Y así nos puedan ir acompañando a lo largo de una trayectoria de ir cambiando nuestra alimentación, nuestra forma de ver. Porque tú te fijas cuánto antes las personas no estaban tan conscientes de esto. No, ya. Pero hoy ya estamos más conscientes de qué es lo que vamos a comer y todo. La vida ha cambiado mucho. Y con nosotros aquí, pues queremos que eso se haga realidad, que puedan conectarse con nosotros y nos hagan preguntas y puedan intercambiar con nosotros conocimiento también, porque también aprendemos de ustedes. Así que no se pueden perder Vida Sana Sin Mito. Y este segmento también vamos a invitar entrenadores como yo y otras personas también que puedan hablar, no nada más de lo que es la comida, pero también de ejercicios y cosas que podemos hacer en la casa. Y hoy la invitada que tenemos hoy, bueno, fue una persona que yo de verdad tuve una parte chiquita en la vida de ella. Y la vamos a invitar en el próximo segmento. Y ese va a ser el primer segmento de Vida Sana Sin Mitos. Y va a ser porque ella tuvo una experiencia que de verdad le cambió la vida. Y una cosa que nosotros nunca pensamos, Ivonne, es eso de que cuando nos pasa algo que nos para de vivir de la vida que tenemos, puede ser un ataque o puede ser algo que necesita medicina, o también algunas veces una cosa que es física, algo físico que le pasa al cuerpo, que después le cambia la vida completa. Entonces, Jamie va a darle su historia y yo estoy bien orgulloso porque yo tuve parte del comeback, el proceso de ella. Así que se me va a encantar mucho. ¿Y qué ha pasado esta semana después del show que estrenamos la semana pasada? Porque mi vida ha cambiado mucho. Bueno, yo he tenido muy buenos feedbacks para mí. Me han llamado muchas personas que vieron el show, me han dicho excelente. Todos ustedes saben que yo apenas estoy empezando en este mundo, que no tengo mucha experiencia. Así que es importante para mí sus comentarios, buenos o malos. Y la verdad que he tenido muy buenos comentarios. También otros que me han sugerido cosas que hacer. Así que van a ir viendo cómo uno progresa. Porque para esto es este show, para que todos podamos crecer juntos. Y es parte del arte de triunfar. Correcto. Ver cómo uno va avanzando. Y parte de, quiero que los televidentes y la gente que nos está viendo en todas las plataformas, by the way, estamos en Facebook, estamos en Instagram. Pueden ir a Ivonne Linares, pueden ir a David Octavio Gandel, pero nos gustaría que fueras a la página El Arte de Triunfar de TV Show.
me gustaría que fueran ahí y puedan like y empiecen a ver todas las cosas que vamos a hacer, porque no nada más vamos a hablar del show, pero vamos a hablar de otras cosas como la Fundación de Yvonne. Yvonne tiene una fundación que se llama Light of Hope, y esa fundación es para mujeres. Bueno, tú cuenta un poquito, porque eso fue parte de por qué este show para mí era muy importante cuando ella me dijo, porque vamos a hacer mucho para beneficiar a las mujeres y a los niños. Correcto. Este show es parte de Luz de Esperanza. Luz de Esperanza es esta fundación que creamos con mucho amor para que esas mujeres que en algún momento han sido víctimas de violencia doméstica se sienten que no pueden avanzar, que no saben. Esto es una guía para que puedan empezar su vida desde lo nuevo. Porque siempre hay una segunda oportunidad. A veces nosotras las mujeres nos creemos que ya se me acabó la oportunidad porque tengo 40 o porque tengo 50. Eso es un mito. No te lo creas. Todas, mientras tengamos vida, hay esperanza. Y no solamente una segunda oportunidad. Todos los días es una nueva oportunidad. Y es parte de esto. Y también ayudamos a los niños que son familia o tienen algo que ver con víctima de violencia doméstica. Porque cuando hay violencia en una familia, los hijos también son víctimas. Y esto es lo que queremos crear con Luz de Esperanza, con Light of Hope. Queremos crear este... Parte de mi visión con este programa es ayudar, para que esto sea una vía para poder ayudar a esas mujeres. Y necesitamos de tu ayuda. No puedes imaginarte de cuántas maneras una persona puede ayudar en este proyecto. Y estamos trabajando ahora con una pastora, ¿verdad?, que nos va a ayudar, que más y más vamos a compartir con ustedes una casa que es podemos darle una vivienda a por lo menos 3 o 4 personas. Es una casa de tránsito. Correcto. Donde la persona puede estar ahí hasta 3 meses, no más que eso, pero para poder encaminarlas, para que puedan empezar una vida, y hay muchas personas que no saben por dónde empezar. Bueno, esto es parte de esta pastora que se me acercó y me dijo, mira, podemos usar esto, porque de esta manera es que a uno se va enfocando y dice, ¿cómo voy a ayudar? No tienes que tener las herramientas, porque a veces las personas dicen, yo no tengo nada para ayudar, por eso no llamo. No, solamente es querer dónde se puede hacer, y empiezas a crear algo, y las personas se van uniendo a tu visión. Con esto, ¿qué quiero decir? Que cuando yo empecé Light of Hope, yo no tenía recursos. Y poco a poco las personas se me han ido acercando. Como esta hora, Hazel Galeano me dice, mira, tengo esta casa donde las mujeres pueden venir, y es una casa de tránsito, se le llama. Amén. No se puede decir dónde está por problemas de privacidad, claro, y todo. Claro. Pero estas mujeres van a poder estar ahí seguras y van a poder empezar una nueva vida. Y eso es algo bien importante, porque las iglesias que yo he estado, siempre hay un programa que otras organizaciones lo hacen. Entonces, cuando tú me contaste eso, pues eso fue otra cosa que me encantó de Yvonne, claro, y de su fundación, que a mí me ayuda. Yo, como soy coach de vida, life coach, más de mitad de mis clientas han sido abusadas. Y eso es algo que me rompió el corazón. Pero parte de eso es que yo me siento como que Dios me ha dado otra plataforma para ayudar a estas mujeres. Entonces hice los seminarios de mujeres este año, que voy a seguir haciendo, claro. Pero fue por eso. Entonces, cuando Yvonne me dijo de la fundación, pues nosotros inmediatamente nos conectamos, porque ya yo estoy haciendo eso, ya yo estaba empezando eso, pero me gustaría ayudar a Yvonne en esa forma de tener casas o apartamentos o otras que podemos sacar. Y si usted está oyéndonos hoy, por cualquier razón también, no sé por qué, pero sentí decirle esto, y nos está oyendo y está en una relación así, o necesita cualquier ayuda, por favor, mire, conecta con nosotros, porque esto es algo que de verdad nosotros queremos hacer. Y bueno, dinos también tú haces otra cosa, tú tienes otra vida. Dinos de lo que tú haces full time cada vez. Bueno, full time yo creo que vamos a tener... casi que nos vamos a comerciales, y es algo que prefiero decir cuando regresemos. No se lo pueden perder. ¿Qué hace Yvonne que no tiene que ver con Luz de Esperanza, que no tiene que ver con este show? Así que no se pueden perder qué es lo que hago desde hace más de 20 años. Wow. Quiero bueno, que lo... Nos vamos a comerciales y cuando regresemos, el segmento tuyo, el nuevo. Vida Sana.
Esto es Mayurba, mi barrio. El lugar donde nací y crecí. Adi es una muchacha de barrio que pasa una vida muy dura. Te lo prometo que yo voy a ser muerta. Llena de abusos y maltratos. ¿De la calle igual que tú? Ella tiene un carácter rebelde e indomable. Piensa que está sola, que no tiene a nadie, pero encuentra gente buena que le ayudará a cambiar el rumbo de su destino. Con la fuerza física, el poder de sus puños, las ganas de superarse y el valor de la amistad, va encontrando un sentido a su vida que la llevará por un mejor camino. Una película de César Torero. Dinamita. Dinamita. Muy pronto. El arte de triunfar. Con Ivonne Linares y David Octavio Gandel. Damas y caballeros, aquí estamos en el segmento de Ivonne. Ivonne, preséntalo porque este es el primer segmento que tenemos así. Este segmento, bueno, estoy un poco nerviosa porque la verdad que es algo que he soñado tener un segmento así, se llama Vida Sana Sin Mitos. Queremos que todos aprendamos cómo vivir una vida saludable, desde nuestra alimentación y cómo nos ejercitamos. Y aquí para eso está Jamie. Y la razón que ella está en este segmento es porque, mira, la vida nos para algunas veces, Ivonne, y nosotros no sabemos para dónde ir, qué vamos a hacer, porque nos para de verdad. Y entonces, algunas veces la salud es parte de eso, otras veces es algo que nos pasa un accidente. Sí, lo mío fue un accidente feo. Entonces, ¿hace cuánto? ¿El año pasado o fue este año? No, fue año. Hace 2 años, en abril 24. Lo recuerdo así como fuera el día de ayer. Abril 24 del 2016. Yo estaba en una fiesta de un amigo del trabajo mío. Era el cumpleaños de él con la esposa, entonces estábamos en la fiesta, super late. Estábamos ahí disfrutando. We're having fun. We're having too much fun. Y yo decidí, yo me voy a montar en ese trampolín y voy a empezar a jumpy. ¿Qué tipo de fiesta es? Espérate. Para las audiencias, una fiesta que tiene un trampolín. Bueno, no, la casa tenía un trampolín. La casa tenía un trampolín, pero... y yo decidí que era buena idea montarme en el trampolín. ¿Y qué ibas a hacer en el trampolín, Jamie? Brincar. Me voy a brincar en el trampolín. Bueno, sucede que en lo que estoy brincando ahí, me lesioné brincando. Mientras que andaba brincando, me lesioné y rompí el ligamento que se llama el ACL, que es el que da función de la pierna, que le da estabilidad. Entonces, al yo romper la pierna, uno siente un pop. De repente sientes y oyes un pop en el oído y se te va todo control de la pierna. Por completo. Tú tratas de pararte y la pierna se te va por debajo de ti. Tú intentas caminar y tú no puedes ni soportar tu propio peso. Y es como los jugadores de fútbol que vienen ahora, que estamos hablando de este, el otro, que ha volvido de una cirugía. Pero ellos tienen doctores, sí, cirujanos, tienen de todo que les están ayudando para volver a jugar. Lo mío fue un poquito interesante porque yo vengo y de la fiesta voy para el hospital y en el hospital me dicen, no te preocupes, no es nada malo. Lo que fue el MCL, que es el ligamento de la parte de afuera de la pierna. En 2 semanas, ¿sabes? Sube la pierna, ponle hielito, todo va a estar bien. Solamente un poquito de ejercicio, no te preocupes. Pero a que progresaban las semanas, la pierna mía no se estaba mejorando. Yo solita, brava, porque me habían dado un brace que me tenía que poner, que me quedaba la pierna completamente derecha así. Derecho. Después de 2 semanas, me puse brava. Yo dije, yo no quiero más esto. Y lo tiré. Y empecé a darme a mí misma un tipo de terapia, voy a decir. Vamos a decir que yo caminaba. Porque el problema era completamente que la pierna como que ya no es parte tuya, ya no es tu pierna. Uh-huh. Y tú tratas de hacer que la pierna haga lo que tú quieras y la pierna no quiere. No responde. No responde. Entonces, me voy a parar para enseñar. Uno camina normal, ¿ok? Así. Pero yo, después del accidente, no podía hacer este gesto con la pierna. Nope. Esto no pasaba. Yo trataba de caminar y era así. Uh-huh. Y yo no podía. Entonces, yo era teniendo yo en el trabajo que enseñarme a mí misma cómo caminar. Uh-huh. En eso pasé casi 1 año y medio y conozco a David.
Ah, ¿y cómo nos conocimos? Nos conocimos porque yo soy productora en Pangea FM, uh-huh. y yo estoy en un show que se llama Vámonos de Rumba con mi mamá y con Jenny. Uh-huh. Arisa, que tú estabas ahí también, sí, una vez, que sí, ya me recuerdo que ella vino y nos contó todo de Light of Hope y nos fascinó, sí, eso. Entonces, en lo que yo conozco a David, en uno de los segmentos que nosotros estamos teniendo igual que tú, él está hablando sobre que él es un two-time cancer survivor y la historia, y me eché llorar ahí en todo enfrente, y eso. Yo hablo con él después del show y le digo, mira, David, me gusta tu historia, o sea, me tocó mucho el corazón. ¿Tú me puedes dar unos tips, uh-huh. de cómo yo puedo hacer el rehab? Porque yo tengo que hacer algún tipo, yo quiero hacer algún tipo de rehab antes de que me hagan la cirugía en la pierna. Y ya en ese entonces los doctores me habían visto la pierna, me habían dado el pronóstico correcto, que me habían dicho que no era la ACL, no era la MCL, sino que la ACL, que fue el ligamento principal, que fue el que partí, y el menisco interior. Entonces, la rodilla mía se está deteriorando. Uh-huh. Si la rodilla normal es así, la mía ya se estaba cayendo hacia adentro. Uh-huh. Entonces, caminar me dolía. Era súper incómodo. El caminar era imposible y no tenía músculo. No tenía absolutamente nada aquí, que cada vez que yo trataba de hacer ejercicio no me funcionaba. Entonces, en eso yo conozco a David. Y David me dice, ven conmigo, déjame ver lo que tú tienes y nosotros te vamos a dar fuerza en esa pierna. Tú vas a poder tener la fuerza de hacer lo que tú tienes que hacer. Y en eso hago eso. Bueno, como esto está tan bueno, vamos a volver después de estos comerciales. No estábamos esperando, pero yo quiero que ustedes vean cómo, eso es parte de mi vida, pero quiero que ustedes también siempre vean eso, que hay gente que viene a su vida, que cruza su camino, uno nunca sabe por qué, hasta que Dios le revela el propósito. Bueno, después de estos comerciales, vamos a volver con Jamie, porque quiero que ustedes vean de verdad el triunfo que ya ha hecho y ha volvido a caminar, como hoy, que ya mismo está bailando. Lo que yo le digo, que no se mete un trampolín de nuevo, por favor. No vuelvas a un trampolín. No. Bueno, volvemos después de este comercial. We'll be right back.
superar la leucemia. El arte de triunfar, con Ivonne Linares y David Octavio Gandel. Y aquí estamos de nuevo con Jamie. Vamos a continuar este, porque de verdad la historia de ella para mí me tocó mucho, como dije al principio, Ivonne, que la gente viene y te cruza tu camino y nunca sabe el propósito. Yo fui al show de ella a hablar de mi historia de cáncer y a promover la película de César Torero, Dinamita, que lo vamos a tener a él pronto en el show también, a promover sí. La película. Y Jamie, pues, me preguntó que era una consulta, ¿te acuerdas? Y yo yo estaba entrenando competidoras y celebridades y gente por más de 20 años. Yo sé que me veo jovencito, pero ya tengo más de 20 años entrenando gente. Pero parte del entrenamiento para mí, que yo aprendí más, fue después que yo, batallando el cáncer. Yo pesaba 128 libras cuando yo empecé a entrenar de nuevo con pesas y bandas y esas cosas. Y aprendí más, Ivonne, como yo te dije, yo aprendí más en ese año de la quimioterapia y la cirugía que aprendí en los primeros décadas de ser entrenador. Porque tuve que aprender cómo el cuerpo mío funciona cuando yo no tenía ninguna fuerza. Entonces, con Jamie, cuando ella vino a mi casa y empezamos a hablar y él empieza, ¿sabes? Él me dice, yo te voy a entrenar, ¿sabes? Vamos a hacerlo porque yo quiero ser parte de esta transformación. De tu milagro. Sí. Él me dice, yo quiero que los doctores te vean y digan, wow, ¿qué es esto? Y dicho y hecho, así pasó, porque yo desde marzo hasta casi... Marzo a julio. A julio estuvimos entrenando y eran cosas chiquitas, eran cosas que tú te quedas loco porque David te dice, camina de aquí para allá, pero levántate usando el talón. Uh-huh. ¿Sabes? Solamente levántate y uno, pero yo no quiero usar el talón, yo quiero caminar normal. Levántate usando el talón. Y tú, ok, levántate usando el talón. Párate contra la pared y levanta y sube la pierna. Está bien, levanta y sube la pierna. ¿Sabes? Con este palito, sube las manos, baja las manos. Camina con el palo así. ¿Sabes? Ese es el balance, ahí tienes la fuerza, ahí tienes. ¿Qué pasó? Me hacen la cirugía. Espérate. La cirugía iba a ser en noviembre. ¿Y qué te dijo el doctor? Que tenías que perder peso. Tenía que perder de peso y tenía que entrenar. O fortalecer. Fortalecerme, básicamente. Uh-huh. Y en 20 de julio yo tuve la cirugía. Ok, eso fue... Si tú me ves la pierna, si yo enseño la foto, eso es... Cuatro meses antes... Eso fue fuerte. Entonces, al yo despertarme de eso, el doctor me dice, tú tienes que levantar y bajar la pierna mientras que estás acostada. Y de inmediato me imaginé a David, porque había un ejercicio en el cual tú estabas así, levantar y bajar la pierna. Uh-huh. Levantar y yo digo, oh, pero esto es lo que yo estaba haciendo con David. Uh-huh. Claro, esto es súper fácil. Dos semanas pasan y ya las dos semanas ya yo podía empezar porque yo, usando los métodos y los techniques de David, empecé en la casa mía entrenándome a mí misma antes de llegar a la fisioterapia. En lo que yo llego a la fisioterapia, que tengo el bastón, porque yo dije, ya yo no quiero usar las muletas, voy a usar un bastón, y con mi brace que tenía puesto, ellos me dicen, ok, quítatelo, vamos a ver qué flexión tienes, trata de doblar la pierna. Sí. Y yo, you mean this? Y le digo, ok, bueno, camina de aquí para acá, vamos a ver lo que puedes hacer. Yo le digo, ah, ok. Y empiezo a caminar y me dice, ¿hace cuándo te hiciste la cirugía? Hace 3 semanas. Y todos que estaban ahí hicieron, ¿cómo? 3 semanas hace la cirugía. Y yo, sí, hace 3 semanas.
Ahorita llevo 7 semanas después de la cirugía. Solamente tengo 7 semanas. Y estás squatting, haciendo leg press. Yo puedo hacer muchísimas cosas y toda cada vez que yo pienso, yo digo, gracias a Dios que puso a David en mi camino, porque si no fuese por las instrucciones y las palabras de David que me ayudaron tanto, que me dieron fuerza, yo no creo que yo a las 7 semanas de haber tenido esa cirugía pudiera estar caminando. Sí. Y no solamente entonces te ayudó físicamente, sino te ayudó emocionalmente. Y espiritualmente también, demasiado. O sea, él yo lo admiro mucho y cada vez que yo me decía a mí misma, yo no puedo, esto me duele, yo miraba a David y yo decía, yo sí puedo. Y él me decía, tú sí puedes. ¿En algún punto te deprimiste? Sí. ¿Sí? Sí, claro que sí. Había al principio específicamente cuando estábamos empezando las terapias antes de la cirugía, yo no podía. Él me decía, levanta la pierna y yo me echaba a llorar. Enfrente de él no quería llorar, pero yo en el carro empezaba a llorar porque yo decía, yo no tengo esta fuerza. ¿De dónde yo voy a sacar la fuerza de subir la pierna si me duele? No, ¿sabes? Es como que tu pierna no quiere hacerte caso. Entonces tú tratas de comunicar y la pierna dice, no, yo no existo, tú no eres mía, yo no soy tuya. Es como algo que no tiene relación. Nunca habías experimentado algo así. Nunca en mi vida yo podía. Entonces en lo que él me dice, sube la pierna y él me veía que yo agarraba la pierna y yo la miraba y la pierna no quería. Y enfrente de David yo no quería, ¿sabes? Oh, yo pero soy yo muy le fuerte. Yo le preguntaba. Él me decía, ¿te duele? Dime si te duele. Y yo, no. Pero la verdad es que sí me dolía y yo me deprimí tanto. Pero entonces yo pensaba en la historia de él y todo lo que él pasó y todo lo que sobrevivió. Y eso inspira. Entonces era como que si él puede, yo puedo. Si él puede luchar adelante, yo también puedo. Entonces yo soy guerrera y yo puedo seguir adelante y así voy. Hasta que ahora estamos aquí. Jamie, parte de este segmento para mí era para inspirar a otras personas, porque hay muchas personas que sí, vamos a hablar de salud, vamos a tener entrenadores aquí, vamos a tener mucha gente que puede ayudar a alguien, pero hay mucha gente que tiene ese tipo de cirugía y lo ve en televisión y ve a los futbolistas y ve a esta gente que viene, pero no entienden que ellos tienen dinero, que ellos tienen coaches, que ellos tienen muchos doctores. Y una persona normal no tiene eso, pero hay ejercicios que se pueden hacer. Simples ejercicios. El músculo de ella no se perdió. No. Los doctores estaban... todo lo que yo te dije que fue, era un milagro. Yo quería que los doctores te dijeran a ti que iba a ser un milagro. Ya yo viví un milagro, señoras y señores. Y por eso es que yo sé que mi vida es para enseñar a otras personas que también su milagro está esperándolos a ellos. Pero no se pueden dar por vencer. No pueden parar de luchar. No pueden parar de ser guerrera. No pueden pasar de ser guerrero, pero parte de eso es seguir. Si no sigues, nunca vas a ver el milagro, pero si sigues, espero que algún día lo puedas ver. Este ha sido el segmento de Ivonne y de mío, pero yo espero que haya inspirado a muchas personas. Ivonne. Y si está detrás de cámara y tiene algún milagro, también nos puede llamar para que aquí lo podamos contar en Vida Sana Sin Mitos. Amén. Quiero ver videos, quiero ver textos, quiero ver Facebook, lo que ustedes quieran. Déjanos saber la historia de usted. Nos vemos en el próximo segmento. Esto es Mayuca, mi barrio, el lugar donde nací y crecí. Adi es una muchacha de barrio que pasa una vida muy dura. Te lo prometo que yo voy a ser fuerte. Llena de abusos y maltratos. ¿De la calle igual que tú? Ella tiene un carácter rebelde e indomable. Piensa que está sola, que no tiene nadie, pero encuentra gente buena que le ayudará a cambiar el rumbo de su destino. Con la fuerza física, el poder de sus puños, las ganas de superarse y el valor de la amistad, va encontrando un sentido a su vida que la llevará por un mejor camino. Una película de César Torero. Dinamita. Dinamita. Muy pronto.
aquí en Rompiendo Tarima tenemos a Santiago Garza, gracias, el Pegaso. Pero, que está pegado. Pegaso. 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 Okay. Pegaso. Ok, pero tú eres mexicano. Sí. Ok. Entonces, él acabó de llegar al set ahora. Así que hacemos las cosas aquí en Arte de Triunfar. Pero te queríamos aquí porque tú tienes una vida también de eso, de triunfo. Entonces, este segmento es también, quiero hablar de tu música, pero también quiero hablar de lo que has batallado y también cómo has cambiado, porque tú eres mexicano. Sí. Y estás tocando algo, pero que se está pegando en el mundo entero. Sí, porque estás con la música pop, electrónico. Uh-huh. Y antes cantabas regional mexicano. Así es. ¿Cuánto tiempo hace que esa transición? Yo empecé mi carrera cantando cumbia. Y durante los primeros 5 años de mi carrera, siempre hubo DJs de electrónico que tomaban algunos sencillos míos y los remixaban en electrónico. Entonces siempre tuve como la cosquillita de poder cantar, sí, de algo en electrónico. Cuando me monto a la banda, a lo norteño banda, porque obviamente en México me lo exigía, la comunidad me lo exigía. Y de la cumbia grupera al norteño banda y banda, pues es un brinquito. Pero siempre tuve la gran fortuna de que los DJs me remixearan algunos temas en electrónico. Y bueno, a mí me encantaba se la pegaba, fiesta en electrónico. ¿A quién no le gusta el electrónico, no? Entonces, cuando me vengo para Miami, que me vengo hacia esta costa de Estados Unidos, que es más tropical, ¿no? No estoy en Los Ángeles, que es donde se escucha más lo grupero. Entonces, perfecto, mi música tenía que mutar un poco hacia lo latino. Latino, tropical, electrónico, pop, algo como por ahí más merengoso. Entonces yo grabo con Federico Díaz un 5 sencillos que fueron en merengue electrónico. Ok. Y de ahí vuelvo a ser yo solista y regreso como electrónico pop. Bueno, el nuevo sencillo me encantó. Gracias. Lo vi, yo sé que tú estás en gira y estás yendo a muchos shows. Sí. Primero, gracias por estar aquí con nosotros. No, a ustedes por invitarme. Este es nuestro segundo show, El Arte de Triunfar. Gracias. Y parte de esto es tener ese segmento Rompiendo Tarimas que van a ser artistas como usted, también de teatro, también comediantes. Sí. Diferentes tipos de cosas en términos de tarimas, ¿verdad? Sí, sí. Pero sí, también el segmento del show de Arte de Triunfar es también de qué hemos batallado, qué has batallado tú en tu vida para llegar a este momento. Mucho. Por eso estás aquí. Por allá está mi madre, allá atrás, que me está visitando aquí en Miami. Y veníamos platicando de eso, porque salimos de comer, la abracé y le dije, mami, estás aquí en Miami, me viniste a ver. Me dice, le digo, me vine a Miami la artisteada. Y me dice, sí, hijo, cómo has luchado, ¿no? Es una carrera en donde yo creo que primero te tienen que dar un diagnóstico de locura y después de artes, ¿no? Porque obvio, ojo, puedes ser artista, ¿sí? Un artista puede trabajar en su casa o puedes cantar en el teatro, puedes cantar ópera o puedes, no sé, pintar. Pero cuando tú dedicas parte de tu ser, ¿sí?, de tu proyecto hacia algo empresarial, que es llegar a los hogares y millones de personas, necesitas involucrarte en muchos aspectos, como lo es la organización del budget, que es del dinero que se va a destinar, por ejemplo, para hacer una canción. Uh-huh. La gente dice, oye, ¿por qué está increíble tu canción y no está sonando en tal estación de radio? Uh-huh. ¿No? No saben. Realmente, o sea, son muchas cosas, son muchísimas cosas. Entonces, es promoción, son viajes, es producir un show. Lo dijo Beyoncé en su documental, que ahora la gente construye hits. Sí. Pero ya no construye o discos o giras, ¿no? Uh-huh. Entonces, es en muchos momentos la carrera del artista frustrante tener que esperar
tu momento. Correcto. ¿Sí? Y cuando llega tu momento, tienes que quedarte. Cuando llega tu momento, ya tienes 4 kilos de Botox en la cara, ¿verdad? Tienes 4 kilos de Botox en la cara, lonjas, ¿verdad? Ya tienes 40 años. No, tienes que estar enfocado, tienes que seguirte entrenando. Y siempre lo he dicho, la gente en Hollywood es escogida. Obviamente, la que llega muy pequeñita. Pero si ustedes ven Melrose Place, ahora ya todos tienen 60 años. Uh-huh. Pegaron a los 40. Celia Cruz pegó a los 40. Uh-huh. En Hollywood llega la gente grande. Uh-huh. Tú ves a la gente, oye, pero dio el viejazo, ¿verdad? Rápido. No. No se dan por vencido. Es que llegaron personas a los 40 viéndose jóvenes y en 10, 15 años de trabajo arduo ya se ven maduros. Uh-huh. Entonces, esta carrera es una carrera de mucha resistencia. Tienes que comer muy bien, tienes que entrenar siempre, dormir muy bien y estar enfocado y en motivarte, automotivarte. Bueno, nos queda poco y queremos que con esto nos despidamos y en otra ocasión puedas venir y nos puedas cantar, ya tengamos... Sí, más tiempo, que queremos más tiempo contigo, con claro. Estás pero, invitado siempre, quiero que lo sepas ahora. No, muchas sí. Gracias, muchas gracias. Y nos queda pendiente la cantadita. Claro que sí. Así que, bueno, yo no canto ni karaoke, no, pero quiero invitar a alguien. ¿Puedo invitar a alguien? Ven acá, Janet, puede venir, Janet, es una de las productoras aquí, Janet, que yo sé viene, que es. Llegó con el cable todo. Sí, todo. Aquí. Bienvenido. Si pero antes de cerrar, yo quiero hacer una pregunta, ¿eh? Dale, dale. La semana pasada lo vi con el pelo fucsia y ahora me sorprendió. Sí. Lo veo rubio. Porque así yo, es que se queda. Mucha, seguido. Es que mucha gente me está diciendo que ya te fuiste a rubio. No, la verdad es que me traté yo de retocar el rosa y me quedó negro. Bueno, vamos a hacer una encuesta. ¿Qué prefieren? ¿Fucsia? Yo te pondría un azul. Rubio. ¿Rubio? O rubio. O azul. No, yo voy rubio. Bueno, y antes de cerrar, un dame más. No, eso. Dame más. De esos besos que fueron eternos y marcaron el tiempo. Dame más. Eso. Bravo. Gracias. Señoras y señores, Pegaso. Nos vemos pronto en la está próxima. Está pegado. Cuando viajen a Honduras, les invito a que usen nuestra página itravelhonduras.com. Ahí podrán encontrar hoteles, transporte, productos hechos en casa y mucho más. ¡Los esperamos! El arte de triunfar, con Ivonne Linares y David Octavio Gandel. Damas y caballeros, aquí estamos en El arte de triunfar. Y ahora el segmento que a mí, Ivonne, tú sabes que es el favorito mío, que es Testimonio de Triunfo.
Hoy tengo una invitada que, como yo, ha tenido, la barrera que yo creo que le toca a muchas de las personas, ¿verdad, Ivonne? Que cuando los doctores le dicen que tienes cáncer. Y es algo que mucha gente se deprime, mucha gente se da por vencidos. Yo tuve la bendición de conocer a esta niña, Beatriz, ya hace un año, menos de un año. Menos como unos 6 meses. Como unos 6 meses. Y ella, esta es su tercera batalla contra el cáncer. No creo que tengo fotos de enseñarle las cirugías que ella ha tenido, pero ella ha tenido ya, ¿cuántas? ¿Dos, tres cirugías? Dos cirugías. ¿Qué, y qué fueron la cirugía? ¿Una fue? La primera fue la escápula izquierda, me la quitaron completamente. Dolor terrible, no ni quiero explicarlo. Entonces la segunda fue el fémur de la derecha, me lo quitaron de aquí hasta aquí y entonces me conectaron la rodilla con un poquito de titanio en la tibia, todo esto completo. Entonces tengo titanio por todo esto. Entonces yo siempre estoy sonando cuando voy para el aeropuerto, ding, 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 y yo, oh my God, no puedo creerlo. No me dieron tarjetica ni nada, pero eso, la segunda cirugía fue la peor, fue terrible. Entonces, ¿cuántos años tú tenías cuando te diagnosticaron la primera vez? Porque eso, por eso que yo quería que la gente oyera tu historia, porque la historia mía ya mis amistades la han oído 80,000 veces. Sí, yo tenía 13 años la primera vez. 13 añitos, entrando al hospital, no sabiendo qué estaba pasando, me dijeron, mijita, mira, tenemos que hacer una cirugía porque tienes una bolita gruesa y tenemos miedo que sea algo malo. Y queremos estar seguros que no es nada malo. Entonces yo dije, bueno, está bien. Yo seguí, yo pensaba que todo iba a estar bien. Entonces después vino el médico, me dijo, primero se lo dijo a mis padres afuera, para prepararlos a ellos para decirme a mí. Y entonces tuvieron que entrar y decirme a mí. Y yo no sabía ni qué pensar. Yo solamente estaba pensando, okay, Beatriz, tú tienes que superar esto. A los 13 años tenía que yo mentalmente prepararme para mi vida, para fajarme, para poder seguir viviendo. Eso fue lo que me superó. Y a esa edad, a los 13 años, todos los jóvenes que saben, nosotros cambiamos, Ivonne. Nosotros estamos, los hombres y las mujeres, los teenagers, sí, los teenagers. Es una presión enorme. Es, cuando va. Es difícil a esa edad, sí. Me imagino, porque tú quieres lucir bien. Exacto, sí. A esa edad tú estás, tú no te imaginas que un día te van a llamar y te van a decir eso, que tienen que hacerte una operación de esa magnitud. Exacto. Y tú dices, ¿cómo me voy a ver? ¿Cómo luzco? Porque para todos es difícil, pero a esa edad uno quiere verse bien. Uno esa no edad, entiende exacto. Esas cosas. Yo quería verme linda, yo quería tener mi pelito. Yo me y eres en bella. El espejo. Thank you. Y eres bella. Yo siempre te lo digo. Gracias. Eres thank bella. Entonces, batallaste a esa edad. Sí. ¿Sabes? Conmigo yo siempre te digo a ti que yo todo le doy gracias a Dios por cada día y tengo mucha fe de que Dios, pues, mi testimonio es para un propósito, ¿verdad? Yo sí, como cuando te conocí, te dije, mi propósito era conocerte a ti. Y yo me acuerdo cuando tú me dijiste, David, tú me has dado fe de nuevo. Sí, tu historia es brutal. Entonces eso me dio una fe para seguir luchando y luchando. No importa que esté en mi camino, yo lo voy a vencer. Y yo me acuerdo, tuvimos un video que hicimos en Facebook que tuvo miles recuerdo. De personas oh que God. La vieron. Y ella, desde ese entonces hasta ahora, ella ha cambiado mucho. Pero antes quiero ver la historia, porque la gente, quiero que sepa la historia. La segunda vez, tú no llegaste a los 20, ¿o sí? Mira, yo estuve en remisión 8 años. 8, o sea, 21. Yo feliz de la vida, 8 añitos, yo no pensaba que me iba a pasar más. Yo dije, bueno, woohoo, ya, lo vencí completamente. Ni lo pensé, pero a los 21... Mientras que yo estaba ya en college, en mi segundo año, me dijeron, ok, otra vez lo tienes otra vez. Con un dolor en la rodilla, fui al hospital otra vez, me hicieron mis scans y lo tuve una vez más. Y eso fue, cuando me dijeron eso, dije, no, es que no puede ser. Ya una vez, la segunda vez, bueno, voy a tener que hacer lo mismo, vencerlo, no me importa, quimioterapia, radiación, cirugía, por la segunda vez. Y después a los 22 años ya no tenía más nada. Pero obviamente con mucho dolor, con un scar grandísimo y tuve que tener mucha terapia física para mejorarme. Y eso fue durísimo. Yo no pensaba que iba a caminar otra vez. No pensaba. Porque era tanto el dolor que yo no quería caminar. Pero yo decía, no, yo tengo que hacerlo, yo tengo que hacerlo. Entonces ya después estuve en remisión una vez más y entonces a los 24 años me dio una vez más. Y ahora está en el hueso
L4, L3 de la parte lumbar de la espina dorsal. De la espina dorsal, exacto. Y un poquito en el cráneo. Y entonces esto es a los 24 años, la tercera vez, y yo no me voy a dejar vencer. Y ahora estoy haciendo muchos tratamientos diferentes, naturales, porque como la quimioterapia y la radiación no me sirvió, o la cirugía, voy a ir a la causa. Entonces lo estoy tratando con nutrición, terapias alternativas, ejercicio, meditación, yoga y todo eso. Estoy ya venciéndolo. 35% gone. Bueno, vamos a hablar de eso en el próximo segmento, pero en este segmento yo quería enfocarme para los niños, los jóvenes. Oigan lo que está diciendo esta niña. Se ve bien joven todavía, gracias a Dios. Tiene 24, pero se ve como niña, ¿verdad? 13 uh-huh. años, teenager. 21 años, cuando nosotros decimos, ah, vamos a beber o vamos a clubes. No fue fácil, pero bueno. Imagínate eso en tu vida. Porque nosotros nos preocupamos de tantas cosas, ¿verdad? Tantas en estos días. Cosas frívolas. Pero imagínate en eso. En el próximo segmento, yo quiero que ella nos ilumine con lo que está haciendo hoy. Fueron eternos y marcaron el tiempo.
El arte de triunfar con Ivonne Linares y David Octavio Gandel. Bueno, aquí estamos en el testimonio de triunfo con Beatriz Basulto Pérez. Como ella dijo, esta es su tercera batalla con cáncer. Ella está haciendo muchas cosas diferentes esta vez, tratando de ver cómo el cuerpo responde y está respondiendo muy bien. Ya 35% menos de lo que estaba antes. O sea, que estás matando el cáncer en una forma bien interesante. Ganando. Bueno, yo te dije a ti que tú ibas a sobrevivir. Eso yo te lo dije cuando te conocí. Pero algo que ustedes tienen en común, las señoritas aquí. Chócala. Que yo no tengo en común es que yo me gusta la carne. No la como mucho ya, pero como todavía carne. Especialmente cuando voy a Puerto Rico me como la carne frita. La morcilla. Pero las cubanitas aquí están ahora haciendo algo nuevo. Ella lo empezó por su situación. ¿Y tú has estado cuánto? Ya creo que va a ser un año. Casi un año ser vegetarianas. Así que voy a dejar que estas dos hablen un poquito. Lo que Dios te use en tu vida, Beatriz, yo voy a estar muy feliz, no importa. Pero el otro día estuve comiendo con Ivonne, estuvimos comiendo en un restaurante ahí en Miami, y ella dice, no, yo no quiero carne, no quiero pollo, no quiero... Pero no comes. Así que, ¿qué le querías preguntar a...? Lo que pasa, uno es lo que come. Uh-huh. Y las personas a veces, cuando están pasando, incluso en esta situación, que tienen cáncer, la carne roja es fatal. No solamente la carne roja, cualquier tipo de carne. Pero la más dañina, yo diría, para una persona que está en una situación como tú, es la carne roja, yo creo que de todas. Y hoy por hoy, hasta el pollo, todo lo que te comas, el azúcar es muy malo. Uh-huh. Y si tú buscas alimentos procesados y tú lees afuera, te dice que es saludable. Y cuando tú miras los ingredientes atrás, tú dices, esto de saludable no tiene nada. Sí. Porque hay una cantidad de ingredientes que le ponen que el cuerpo no puede asimilar. Exacto. Yo no sé si tú has visto una atrás en los ingredientes donde dice natural flavor, sabor natural. Pero, ¿qué sabor es ese natural? Me tienes que decir porque yo no sé. Es un químico, un tipo de químico que le dicen natural flavor. Y natural color también. Exacto, el color y el sabor y lo ponen en la parte de atrás. Yo siempre he dicho a mis clientas, tienen que leer los labels. Uh-huh. Claro que sí. Pero, ¿qué ha funcionado para ti? ¿Qué es lo que, que de verdad está funcionando? Lo que está funcionando es juicing, que es jugos. Muchísimos jugos, vamos a decir, de todos los vegetales que puedo buscar. Collard greens, lechuga, espinaca, manzana. Es una de las frutas pocas que uso porque la manzana es súper, súper saludable. También uso zanahoria, uso turmeric, uso ginger, uso limón, que es muy bueno para alcalinizar el cuerpo y llevarlo a un pH más neutral. Entonces, cuando el cuerpo está en un pH neutral, el cuerpo no va a tener cáncer en el cuerpo. Es una cosa que muchas personas no entienden. Tienes que llegar a un pH neutral, 7, porque si está muy ácido, es malo, vas a tener un tipo de enfermedad. Y si está muy básico, también es malo. Tienes que ser neutral. Alcalino, exacto. Y eso es algo que nosotros oímos muchas cosas, pero parte de eso, yo creo que Beatriz, esto es lo que yo tengo en mente. Tú vas a tener que volver otro día, hoy no hemos terminado todavía, pero yo creo que tú vuelvas otro día y en el segmento de Vidas Sanas y Mitos, vamos a probar el jugo tuyo. Yo le digo mi ninja juice. Eso ninja es lo que juice. Le pongo, mi ninja juice. Ok, pero en una semana, dos semanas, cuando tú puedas volver, en ese segmento vamos a hablar de los ingredientes. Perfecto. Porque tú eso te encanta a ti. Y la explicación. Y vamos a explicar porque la gente sabe, yo hago conferencias con doctores, te lo dije el otro día, estábamos hablando de doctores y la gente de verdad hace, ¿qué hace? No quiero oír nada. Porque lo dicen en una cosa tan complicada. No, y ese lenguaje de los doctores, la mayoría de las personas no lo entienden. Nadie. Por eso me David, ven acá, porque tú nos das energía y hablas normal. Sí, hablo normal, porque hablo el lenguaje que todo el mundo quiere hablar. Exacto. Pero yo te hago ese ¿cómo es? Ese challenge. Ven. Challenge accepted. Y nos tomamos aquí 3 jugos a ver cómo bueno es. Estoy segura que le va a encantar. Es bien cítrico. Le pongo un poquito de 2 limones, una naranjita. Es súper rico. Y no vas a probar mucho la espinaca, por si no te gusta.
A mí no me tienen que convencer porque parte de mi testimonio fue que yo hice juicing. Lo hago, yo hago un detox cada 6 meses, que eso lo sabes tú también, que tuvimos esa conversación. Cada 6 meses yo hago un liquid detox completamente. Pero la gente no sabe detox, ¿te acuerdas que hablamos de eso también? Nadie sabe eso. Y tú te puedes morir también de un detox. Si tú te haces algo que el cuerpo de verdad no sabe cómo responder. Exacto. Y haces mucho de algo sin saber nada, te puede pasar algo. O sea, que queremos hacerlo en una forma que podemos explicarlo. Entonces, ese segmento yo quiero que tú vengas, pero Ivonne, yo sé. Y vamos a traer el jugo. Y vamos a traer el jugo y nos vamos a tomar. Y entonces nos vas a ver las caritas bonitas y feas y vas a ver cómo respondemos. Cómo respondemos en tomándonos el jugo. Pero, ¿cómo ha cambiado desde que nos conocimos? ¿Cómo ha cambiado tu vida? Wow, ok. Uf, extremo completo. Yo empecé con un poquito de esperanza, así, dije, ok, yo tengo que probar esto, a lo mejor me funciona, a lo mejor no, pero yo dije, no, tiene que funcionar. Entonces dije, bueno, en vez de probar esto, solo voy a probarlo todo. Lo probé, lo hice todo, todas las alternativas, un poco de esto, y bueno, ya está 35% menos. Y con mucha más esperanza. Porque cuando el doctor te dice, mira, no sé qué estás haciendo. La vez que tú viniste, yo te dije que tú no vas a sobrevivir esto. Yo dije, ok, wow, te deja la esperanza ahí en el piso. Pero bueno, tú tienes ese resultado en tus manos y dices, estás bien, estás mejorando. Uh-huh. Es un shock. Entonces, quiero decirle al mundo completo lo que estoy haciendo para que, ahí lo tienes. Dile al mundo entero. ¿Cómo te sientes hoy? Increíble, con la gracia de Dios estoy aquí y voy a seguir estando en este mundo para poder ayudar a todos. Amén. Y yo diría, quisiera decirles a todos que no esperen a llegar a estar en esta situación, que empiecen a cuidar su salud antes. Exacto. Como una forma de vida, que sea tu día a día, evites el azúcar, el estrés. Sí, súper importante. Las personas no saben el daño que puede hacer el estrés a tu cuerpo físicamente, mentalmente, y no solamente eso, tienen que dormir mejor. Exacto. Hay muchas maneras de evitar el cáncer. Muchísimas. La próxima vamos a hablar de eso. La próxima, se va a hacer el segmento de salud. De salud, cómo, you know, cómo vivir una vida saludable y poder sentirse bien. Y vas inyectando esa cosita. Y sobre todo, cuando tú hagas eso, hazlo con tus hijos también. No te cuides tú sola y a los niños, como que ellos pueden comer azúcar, ellos pueden hacer lo que quieran porque son niños. Mm-hmm. No, tú lo puedes enseñar. Piensas cuando son chiquiticos mejor, para que cojan esa costumbre. Mm-hmm. Yo vi un video en Instagram de una niña comiendo brócoli. Wow, me fascinó cómo ella lo disfrutaba. Si tú enseñas a los niños a comer vegetales desde niño, no va a ser tan impactante como cuando ya es un adolescente o uno grande. Exacto. Pero parte de esto es dar esa comunicación con ustedes, es enseñarles cómo ustedes pueden hacerlo en la misma casa, sin ser algo tan un tabú, que no, esto no sé, no quiero ni oírlo. Vamos a hacerlo simple. O sea, a mí la espinaca no me gustaba cuando era chiquito, estuve hablando con mis padres esta semana de eso. Ahora yo me como espinaca, la saco con un poquito de oil, de vinaigrette, y me la como porque me gusta y sé que es buena para mí. O sea que uno tiene que buscar ese balance cuando no lo ha tenido. Pero parte de esta historia es porque veo esta niña que tiene 24 años, que conocí hace 6 meses o un poquito más. Como en marzo. En marzo. Y vi la diferencia el día que la conocí, que voy a poner voy a forward de nuevo el video que hicimos en mi casa. Hicimos un FaceTime Live. Pero vi la diferencia de cómo ella era ese día y cómo ella ahora cree. Y entonces yo digo, una niña todavía 24 años, que tuvo cáncer a los 13, que tuvo cáncer a los 21, dos edades que muchos de nosotros nunca pensamos en eso. Beatriz, dale un mensaje a la juventud. Juventud, por favor, coman bien, piensen lo que van a comer y siempre tengan esperanza. Si algo te presenta en la vida que es difícil, lucha, sigue luchando, no te dejes vencer. Porque si te dejas vencer, no vas a llegar nunca. Tienes que seguir. Sigue, no pares. Ya, más nada. ¿Viste que como con mensajes igualito en todas las historias? Al final, es que si no paras, llega el milagro. Exacto. Es que al final ese es el mensaje.
cuando uno quiere tener una historia de triunfo en sus manos, como muy personal de uno, tiene que seguir sin cansarse. Es muy importante. Nunca desmayar. No se vaya. El último momento con Ivonne y yo va a ser próximo, después de este comercial. Hola amigos, cuando viajen a Honduras, les invito a que usen nuestra página itravelhonduras.com. Ahí podrá encontrar hoteles, transporte, productos hechos en casa y mucho más. ¡Los esperamos! El arte de triunfar, con Ivonne Linares y David Octavio Gandel. Bueno, señoras y señores, Ivonne, que este show de verdad, cada show como que me sorprende más, que ya yo sé los invitados, sé que van a venir. El mensaje fue igual, no te des por vencido, que el milagro está al final. ¿Qué encontraste los artistas hoy? No, yo siento que hoy hemos tenido un show espectacular. Ha sido de una calidad tremenda. Porque los testimonios que hemos visto impactan. Porque son reales. Son personas que han tenido fe. Y eso es lo que queremos transmitir aquí. Que vean personas reales, como tú y como yo, que pueden salir adelante a pesar de todas las cosas que se le presenta en el camino. Así mismo es. Y acuérdense, señoras y señores, que estos segmentos, Vidas Sanas Sin Mitos, Rompiendo Tarimas, Testimonios de Triunfo, todos esos van a estar en nuestro YouTube channel nuevo que vamos a lanzar. Pero por favor, vayan a Facebook y vayan al el Arte de Triunfar TV Show. En Instagram. Y en Instagram, El Arte de Triunfar TV Show. Vayan ahí, nos follow ahí. Y también, Ivonne, la otra cosa que queremos oír su testimonio de triunfo. Queremos oír su qué ha pasado en su vida. Porque a lo mejor está aquí con nosotros algún día. Pero más importante, vamos a dar regalos a esa gente que se atreve sí, a hacer el atrévete, video. Sí, atrévete. Un minutito y nada más en Instagram. Que ponga su historia y que nos cuente cómo ha triunfado, qué le ha pasado y ha dicho, yo voy a luchar y yo voy a seguir adelante. Cuéntanos esa historia que queremos compartirla aquí con todas las personas. Así mismo. Y acuérdese, tag, El Arte de Triunfar o Ivonne Linares o David Octavio Gandel. Ahora, Ivonne, al principio del show, ¿sabes? Algo que la gente no sabe de ti, que tú tienes un trabajo un poquito diferente. Sí, no tiene nada que ver con este medio. Nada. No, para nada. Es la industria del transporte. Llevamos desde aquí hasta Canadá. Vamos todas las semanas. Y hace como 2 años, partiendo de esto que yo hago, es un trabajo bien, te llena completamente tu día. Y aún así tengo tiempo para esto. Pero bueno, quería comentarles que hace como 2 años, uno de mis camiones se rompió, se volcó en la carretera y fue algo bien grande. Y fue una pérdida para nosotros bastante que nos afectó. Sí, porque tienes que seguir ¿verdad? Tienes que seguir el tránsito. Exacto. Y tuvimos que recurrir a una compañía que te ayuda a comprar equipos. Vehículos comerciales. Te ayuda a comprar vehículos comerciales, que es Perco Industry. Van a tener, ¿cómo llamarlo? Y como a mí me ayudó en ese momento, lo puede ayudar a muchas personas. Y si tiene crédito, si no tiene crédito, en ese lugar lo ayudan. Y si le dicen que yo los mandé, le van a dar un trato especial. Le van a dar un servicio como nunca nadie se lo ha dado allá afuera. Porque en el mundo de la industria de los camiones, a veces las personas quieren empezar y no pueden porque no tienen crédito, porque los bancos le dicen que no. Bueno, en este lugar no le van a decir que no. Tienen que llamarlo. Bueno, con eso terminamos el segundo show de nosotros, El Arte de Triunfar. Le quiero dar las gracias al Pegaso. Le quiero dar las gracias a Jamie y a Beatriz. Y le quiero dar las gracias a RC Television.
a Rafael Campo, a César Torero, a Frank, a Tony, a todo el mundo que ha estado detrás de estas cámaras. A Yané, a Manuel. A Manuel, porque sin ustedes esto no es posible. Señoras y señores, una persona no puede hacer mucho. Una voz puede empezar, pero necesitamos el grupo, el team que venga junto. Porque aquí somos un team. Aquí no es una sola voz, aquí no es una sola persona. Aquí estamos unidos y vamos a avanzar unidos. Amén. Que es lo más importante. Bueno, como siempre he dicho, busca la esperanza, ten fe y vive cada día con propósito. El arte de triunfar con Ivón. Espectacular. Y yo. Que Dios me los bendiga. Hasta el próximo lunes a las 7 p.m. Y no se olviden darle like, compartir y comentar. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga.